Bienvenido, pastor y amigo Eugenio Torres, a este su programa de Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad, de acá, ubicado acá en Seattle, Washington, los Estados Unidos, y para el mundo entero. Precisamente usted está ubicado en Colombia y estamos conectados, Santa Marta, Colombia, ubicado aquí, estamos conectados para hacerle la entrevista, hacer lo que este ministerio es para el mundo entero. Pastor Eugenio, una persona experimentada ya en la palabra de Dios, una mujer, una persona ya que muchos años en el ministerio, ya cristiano, y 17 años bastante. Gloria a Dios, a misericordia lo alcanzó igual que a mí. Y pero cuente, usted pertenece al equipo de acá del Ministerio de Liberación Cristo Libera, incluso es el coordinador de la ciudad en Colombia de este ministerio. Cuénteme, hay mucha anécdota entre los dos, pero cuénteme cómo era su iglesia, su congregación, cómo está su congregación antes de usted haber conocido, en la gracia de Dios, conocido lo que es la liberación, que lo que hay demonio, que hay que expulsarlo. ¿Cómo era su congregación antes? ¿Cómo estaba? Bueno, es una experiencia maravillosa, luego de haber conocido este ministerio que por la misericordia del Señor usted lidera, hermano Roger. Antes de conocer este ministerio, la iglesia, pues veníamos dando los servicios normales, los servicios, los cultos, pero veíamos que las personas llegaban enfermas, llegaban con problemas, con situaciones, y se iban iguales. Entonces faltaba algo, pero gracias a este ministerio que Dios lo ha iluminado a usted, pues a través de Jesucristo, para que este ministerio salga a todas las naciones. Estoy convencido completamente que el ministerio ha cambiado luego de haber conocido, de haber experimentado el ministerio Cristo Libera. Ha habido en su iglesia muchas, me consta, yo estaba allá varias veces, ha habido muchas sí. Sanidades, bastantes diversiones allá, de las cuales, Jesús hizo a través de mí y actualmente lo hace a través de usted, allá en Santa Marta. Cuénteme, ¿cómo recibió la congregación? ¿Cómo ha recibido esto la congregación? Porque muchos que no creen, eran escépticos. Hay mucha iglesia que sucede eso. Bueno, la congregación, gracias a Dios, ha recibido esto luego de que en las diferentes enseñanzas, porque usted estuvo allá en la iglesia no solamente una vez, sino estuvo como 2-3 veces haciendo conferencias, porque conferencias para todo el grupo, para toda la iglesia, y ellos están convencidos de que este ministerio es un ministerio de Cristo, un ministerio del Señor. Y ellos pues han adoptado este ministerio de una manera excepcional, brillante. Sí. Lo que no sabe el público, lo que no sabe, una anécdota que pasó allá en Colombia. Yo soy colombiano, Santa Marta, donde es el pastor ahora mismo. Y al pastor lo conocía, que era pastor, y yo estaba en este ministerio, pues no hemos hablado otra parte. Y da la, no casualidad, cosa de Dios, que me tocó ir a la iglesia, a una asociación de pastores allá en Santa Marta, había como 60 pastores más o menos, y me dieron la oportunidad de hablar, y les expliqué del ministerio, incluso hasta les puse ejemplo y todas las cosas, y bíblicamente les demostré, y tremendo lo que pasó ahí. ¿Qué pasó, pastor, ahí? Así que una anécdota que notamos, pues, y que ningún pastor acogió esta enseñanza que usted dio allá en esa reunión. Tal vez porque ellos también desconocen este ministerio, pero yo sé que el día que ellos conozcan este ministerio, también van a estar al tanto de esas liberaciones. Pero no, ese día lo recuerdo como si fuera hoy. Ese día prácticamente lo bajaron de allá.
Sí, se acortó la reunión, claro que sí, acortaron la reunión inmediatamente. Sí, tremendo, tremendo. La jugada fue que de todo apenas fue usted que me dijo, Roger, yo quiero eso. Y se montó en el carro, y vamos primero, creo que viene primero me libera a mí, a mi esposa, a mi familia, y luego a los líderes de la iglesia. Y de ahí empezó todo. Así es. En la gracia de Dios. No solamente mi esposa, mi familia y mi persona y los líderes de la iglesia, sino a toda la congregación. Sí, eso, sí. Allá. Y eso fue algo impresionante en que ellos observaron, miraron y han acogido este ministerio. Ha habido liberaciones ahí tremendas en esa iglesia, tremendas. No, y ahora me viene mucha gente de Bogotá, de toda la costa, viene de Bucaramanga, o sea, de todas partes vienen aquí a Santa Marta a hacer que el Señor a través de mi persona sean liberadas. Así es. Y personas cristianas, no es que viene gente que no conozca de Cristo, es personas cristianas. Vienen de otras iglesias, de otras partes, y se van, pero... Y esas personas van y comentan a otro, y esas personas traen a otro, porque es una realidad espiritual, hermano. Así es. Para los que no saben, o se olvidan, como el pastor es el coordinador allá en Colombia, las personas que buscan ayuda, que acá en Estados Unidos me buscan por internet, por Facebook, YouTube, y es colombiana, o cualquier del país, cualquier país, yo lo que hago es lo refiero al coordinador o al grupo de respectivo de cada país. En el caso de Colombia, se lo refiero al pastor Eugenio. Y vayan a Santa Marta, hay una persona así de sábado, ahí está en la página de internet, sedes, llámenlo y hagan todas las cosas ahí con el hombre. Y me cuenten cómo le va, así le digo. Así que si usted ve esta conferencia, esta entrevista, ahí está el pastor, voy a llamarlo, ahí está toda la información en la parte internet, en la página cristolibera.org, ahí dice sedes, ahí están todas las sedes a nivel mundial. Hay casi, amén. Hay más de 15 países ya con este ministerio de liberación. Tremendo. Entonces la vida ha cambiado definitivamente. Jesucristo, hermano, pastor, y la gente no sabe estas cosas, ¿no? La gente no sabe. Sí, bueno, cristiano. Desconoce. Gente, se cumple lo que dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es que desconocemos esto, que creemos de que no, ya nos convertimos, o Dios nos llamó al ministerio y nos quedamos así, y que el Espíritu hace la obra. Sí, el Espíritu hace la obra de una manera, pero acuérdate que nosotros debemos confesar todos los pecados, no solamente los nuestros, sino también de los antepasados. Y confesarlo y expulsarlo, porque si no, cuando Cristo... Los demonios lo veían, ya él sabía que venía con autoridad para sacarlo. Y ahí tiene que haber una autoridad para sacar los demonios. Sí, lo que digo a la gente, yo siempre en los cursos traemos las conferencias de que cuando, los pecados, aceptamos a Jesucristo hoy en día, acepto a Jesús, como si me perdonan todos mis pecados, los pecados son quitados. Ese es el pecado, los pecados que uno hizo, entonces son ya perdonados, de hecho nos perdonan enseguida. Pero cuente que los demonios no se van, los demonios se quedan ahí. Hay que expulsar a los demonios. Y ahí está el problema de la iglesia, que los demonios expulsan. No los expulsan. Y ese es el... Por eso, gracias a este ministerio, ¿cuál es? Hay que expulsarlos. ¿Tiene usted enfermo? ¿Tiene usted dolor de cabeza? Lo más seguro que hay un demonio clavado ahí. En el nombre. Porque casi siempre detrás de un problema, sea divorcio, cualquier problema, hay demonios, entes espirituales ahí atacando. Sí, porque todos son entes espirituales que están dañando. Dañando los hogares, dañando la familia, dañando los hijos, dañando el hombre, la mujer y así. Lo bueno, la jugada es esta, pastor Eugenio, y claro, produce la Biblia. La palabra dice, Satanás vino a robar, matar y destruir. O sea, lo dice, lo identificaron las funciones de robar, matar, destruir. ¿Te está robando a ti tu salud? Bueno, no digo, lo dice la palabra de Satanás. Todo, la economía, la salud. Economía, la salud, paz, tranquilidad, todo. Obra de Satanás, porque dice Satanás vino a robar, matar, destruir, su función. Ahí está, clarito, claro está. Claro que está, sí. Está claro, ¿no? Está, sí. Clarito. Y sobre todo si usted se pone a analizar, el pastor Roger, Cristo fue a su pueblo. Sí. No fue a ningún otro pueblo que no era, sino a su pueblo.
a su pueblo. O sea, nosotros vamos a los cristianos porque son los cristianos los que tienen el problema. Son los que tienen el problema. No es el pueblo. El pueblo secular, eso sí tienen miles de problemas. Pero nosotros, aunque hemos aceptado la sangre de Cristo, tenemos problemas por no haber expulsado a los demonios. Por no haberlo expulsado. Amén. Por no haberlo expulsado. Bueno, muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermano. Y pienso conectado acá con el programa que hicimos conectado aquí con este canal de televisión, cristoliera.org. Sí, Dios lo bendiga a usted, hermano, pastor. Y recuerden, Cristo vino a libertar a los cautivos. Amén. No falta más gente. Falta más gente. Esto apenas está empezando, hermano Roger. Esto apenas está empezando. Yo sé que esto va a dar luz a todas las naciones. O sea, nosotros tenemos ese compromiso que hacer y lo vamos a llevar. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Bendiciones ahí.